Maule Virtual, con el auspicio de Restaurant Pagamoya, Januario Espinosa 643. Óptica Zeus, eficiencia al ritmo de hoy. Funeraria Memorable, Jumbel 256 Linares. Y Royal Taxi, su flota de taxis superior. Presentamos Maule Virtual Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias a través de Maule Virtual y también a través de Radio Piedra Albatro. Y vamos a comenzar con un accidente laboral que ocurrió anoche al interior del supermercado Cugat en Linares. Según las primeras informaciones, una estructura, aparentemente un palet, cayó sobre un trabajador, una persona de sexo masculino. Esto según los datos preliminares que estamos manejando respecto a esa situación. El herido fue trasladado por SAMU hasta un centro asistencial. Se desconoce mayor información respecto a lo acontecido al interior del recinto, pero esperamos la pronta recuperación de esta persona. Continuamos eso sí con emergencias, porque fíjese que también durante la noche un llamado por principio de incendio movilizó bomberos hasta el Camino Viejo en el sector Varagruesa. La situación fue controlada en primera instancia por los propios vecinos, sin embargo bomberos también concurrió al lugar con dos unidades para chequear lo que estaba sucediendo y asegurar la extinción del fuego. La situación, como les cuento, fue controlada bastante rápido gracias a la colaboración de los vecinos, pero desde bomberos reiteran el llamado a realizar el llamado de manera prudente al 132 con la mayor calma posible y para evitar cualquier tipo de confusión, porque anoche hubo una confusión respecto a la ubicación del lugar donde estaba ocurriendo la emergencia. Habla el capitán Ángelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos Linares. Fue un conato de incendio en casa habitación, ¿cierto? En un estilo, un tipo de cuarto. En el cual se almacenaban diversas cosas. Se inició un punto de incendio, el cual ya está controlado por personal de bomberos y personal del lugar. Eso entendemos también que la gente ayudó con extintores, una colaboración. Sí, los vecinos bastante ayuda, bastante cooperación prestaron con extintores y con manguera de los mismos regadíos. ¿Recomendaciones, capitán, en el momento de llamar al fono 132? Bueno, nos pasó acá, usted se dio cuenta que la dirección es un poco imprecisa, se puede decir, así que el llamado a la gente es a mantener la calma en el momento que se está llamando a bomberos y dar los mayores puntos de referencia posible. Bueno, y con esto hacemos una breve pausa, pero quédese, ya estamos de regreso con las noticias. En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxi superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. En Restaurant Pagamoya te ofrecemos un amplio menú para disfrutar. Tenemos curanto, mariscal, pescado frito, salmón a la plancha, prietas caseras con papitas cocidas, bistec a lo pobre, tallarín con carne picada y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en Januario Espinosa 643, local número 1. Restaurant Pagamoya. Funeraria Memorable es comprensión. Es asesoría. Es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria Memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria Memorable, encuéntrenos en Jumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl. Estamos de regreso con las noticias para contarles que ayer, en horas de la tarde, un accidente de tránsito ocurrió en la avenida León Bustos con Quiñipeumo. La situación fue de características graves porque uno de los vehículos además volcó. Esto dejó como resultado 3 personas heridas, entre ellas un menor de edad. Vamos a revisar lo que ha dicho el comandante de Bomberos Linares, Carlos Retamal, quien estuvo encabezando las labores de primeros auxilios. Así que hacer un llamado, como les digo, al autocuidado. Y a la precaución, ¿cierto? Utilizar los sistemas de seguridad, cinturón de seguridad. Acá teníamos un pediátrico que por suerte venía en su silla, digamos, como corresponde, que podría haber pasado cosas mayores. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos un llamado como bomberos, ¿cierto? A la precaución y al autocuidado.
Bueno, los accidentes en las últimas horas han sido numerosos. Esto genera preocupación en las autoridades. Vamos a revisar lo que ha dicho el alcalde Mario Meza respecto a lo que está pasando con el tránsito linarense. Pero sin embargo, quizás habrá que resetear los semáforos, ver los tiempos. Vamos a hacer todo lo que siempre haya que hacer desde el municipio. El que alguien se pase un semáforo en rojo, evidentemente que eso ya escapa a cualquier voluntad municipal. Bien, y cambiamos totalmente de tema a términos policiales, porque durante esta madrugada un sujeto fue sorprendido ingresando a un domicilio en Benjamín Muñoz con Mario Carreño, esto en el sector Nuevo Amanecer. Según los primeros antecedentes, este sujeto fue sorprendido por los propios vecinos enganchado a la reja principal de la vivienda, siendo detenido por los propios vecinos y entregado posteriormente a personal de carabineros. Durante la jornada hemos intentado tener la versión oficial por parte de carabineros, pero no ha sido posible acceder hasta el momento a una entrevista. Por lo pronto sabemos que este sujeto fue detenido y puesto ante los tribunales de justicia. Con esto nos vamos, como siempre, agradecer que se informe con Maule Virtual y quédese atento, porque como siempre el compromiso es de establecer contacto con la noticia de última hora. Siga además disfrutando de la programación de Radio Piedra El Batro. Hasta mañana.